A ver qué les parece. ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Lo habría usado! ¡Yo no te he dado eso! ¿Ah, no? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Yo sigue luchando! Ya, bueno, como has dicho, hay que hacer que cuente, ¿no? La próxima vez lo haremos a mi manera. No creo que yo fuera demasiado buen héroe. Si no lo intentas... ¡No! A ver qué les parece. ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Lo habría usado! ¡Yo no te he dado eso! ¿Ah, no? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tú sigue luchando! Has dicho, hay que hacer que cuente, ¿no? La próxima vez lo haremos a mi manera. No creo que yo fuera demasiado buen héroe. Si no lo intentas... Yeah.
¡Ya voy! Debe ser culpa mía. Lo siento. De verdad lo siento. Pete. Lo logramos. Venga, Spider-Man. Miles. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man, despierta! ¡Fuera! Yo me cargo. Esto es más que un traje nuevo. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Miles! ¿De dónde ha salido esto? Y yo entramos en tu cabeza para expulsar al simbionte. Absorbió su poder para salvarte. Parece que ha funcionado. Un momento. ¿Habéis trabajado juntos? No iba a dejarte morir. ¡Miles, eso! ¡Después de decirlo tantas veces! ¡Gracias! Parece poca cosa. Está bien, lo sé. No me merezco a ese chaval. ¡Hola, Grandullón! ¡Vamos!
¡Vamos a probar otra vez! Casi te perdemos, ¿eh? Debería darte las gracias. He pasado demasiados años intentando vengarme. Y lo he perdido todo. Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? A hacer lo correcto, como vosotros. Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. MJ tenía razón. ¿Para qué me necesita la ciudad? Estando tú. Bueno, pues... A mí me parece que la ciudad necesita dos Spider-Man. Larguémonos. ¿Alguna señal de Harry? Aún no. Me la he dado contra un bache. Creo que Miles acaba de salvarme. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Había algo de simbionte dentro de mí. Empezó a tomar el control, pero Martin Lee me ha dado su poder. Es diferente. Las voces ya no están, pero el poder sigue ahí. Eso es increíble. Y Pete, solo quería que supieras que he retirado mi nombre de ese artículo. Y he avisado a mi casero de que me iba. ¿Significa qué? Significa que si el mundo va a convertirse en un páramo alienígena, no se me ocurre nadie mejor con quien pringarme que contigo. No, oh, el sentimiento es mutuo. Échale un ojo a Harry. Te informaré si me entero de algo. Vale, mientras busco a Harry, veré quién más necesita una ayudita arácnida. ¡Bloquean la carretera! ¡Atacar sin reparos!
¡Que no se acerque a la ballesta! ¡Te detendremos, pase lo que pase! ¡Buen partido, chicos! ¿La semana que viene más? ¿Doctor Connors? ¿Hola? ¡Está en mi laboratorio! Tengo que llamar a Miles e ir ya mismo. Miles, nos vemos en el laboratorio de Connors. Creo que Harry está allí y no tiene buena pinta. ¡De camino! Habrá un atajo al laboratorio de Connors en Central Park. He de encontrar la manera de que Harry me escuche. Está aquí. Sé que puedo llegar hasta él. Espero que no haga daño a Connors. Devolverme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos y fuertes. Esto es lo que querías. ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? Yo... Por favor, termina. ¿Qué va a hacer con eso? Pronto lo descubriremos. Escúchame. Harry se fue. Se ha fusionado con el simbionte. Yo lo salvaré. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al huésped. Por favor. Salva a mi hijo.
Dios mío. Spider-Man, sé que ahora estarás viendo lo mismo que yo. Unas cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. ¡Los simbiontes están atacando a los clientes! No pasa nada, se han ido. Te debo la vida, tío. Esos civiles están en apuros. ¡Voy para allá!
Ahí está el autobús. Debo salvar a esa gente de los simbiontes. Yo me encargo que todos se queden en el autobús. Ya te digo, están saliendo nidos por todas partes. Te mando las coordenadas. Entendido. Ten cuidado ahí fuera, tío. Esto no es normal. Harry, te encontraré, colega. Te encontraré. En algún lugar. ¿Ese traje es de extraterrestre? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. Pinta bien. ¿Qué ha pasado, tío? Harry llegó al meteorito y yo... no pude pararlo. Connors dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, ¿no? Puedo volver a pasar esto. Cuando estuve en tu cabeza, vi a May. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando luchaba por ti. Sí, May. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. Tú mandas, jefe. Bueno, separémonos. Abarcaremos más. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spider-Man.
deberíamos empezar.